Para romper silencio. Bueno, contento de estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo puedo decirte? Esto es una conjunción de no solamente de amigos de mi padre, sino amigos de mis hijos y de todos ellos que queremos reunirnos y queremos conversar y queremos estar juntos, porque yo creo que la compañía de todos nosotros nos ayuda a vivir más, que ya venimos hace 2 añitos sin juntarnos y poder estar, conversar y decirnos cosas y contarnos anécdotas. Esto más que nada es una reunión para acordarnos de los momentos lindos y que pasamos todos con la música, con los amigos. Cuidamos celosamente el legado que nos dejaron nuestros antecesores. Así que nada más que eso, sigamos con la música. De haberme brindado la dicha de tu presencia, querida, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. El corazón destrozado, suspirando esta ausencia, porque te amé con demencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote mi vida, olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas, quiero decorar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. Dulzor de aquellos besos está en mis labios cerrados, porque fueron embeleso de mi amante corazón. Esos instantes pasados, esa evocación querida, porque las horas vividas son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote mi vida, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas, quiero decorar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. Coco Marola se adaptaba al estilo de los cantores. Cuando Vera Lucero, que marcó una época grosa del chamamé, sale. Entra Verón Palacio, contado por Palacio, y Palacio entra cantando todos los temas de Vera Lucero, porque ellos sabían todos los temas de Vera Lucero. En ese tiempo estábamos haciendo un programa LT7, nosotros ahí comenzó nuestra carrera, digamos, musiquera, y cantábamos por la noche. Entonces alguien le dijo a Coco, porque Coco Marola acostumbraba a jugar la loba los días viernes, en familia. ¿Te acordás, vos? ¿No? Éramos cosas. Pendejito. Che, y bueno, le dice, escuchada, este viernes anda actuando un dudito ahí en Radio Corriente, a lo mejor te interesa, y bueno, porque ya Vera Lucero se vinculó de Coco. Y escuchó el tipo, era un día viernes, justamente al día sábado a las 8 de la mañana me estaba golpeando en mi casa un acordeonista, Toledo. Argentino. Argentino, Toledo tocaba con Coco. Ahí Coco quiere hablar con vos. ¿Y dónde está Coco? Bueno, está en la esquina porque no puede entrar, porque en mi casa era
no se podía entrar, era un barrio que no tenía calle todavía. Entonces me voy a un estable y me dice, hola, me dice, te vengo a invitar para tocar conmigo. Y le digo, bueno, pero no sé qué así, mi compañero, le digo yo, a la mañana era. ¿Y dónde viene tu compañero? Cerca del hipódromo. Bueno, vamos, subí, vamos. Tenía un Ford 38, un sedán. Negro. Eso, Ford negro. Un cacarudo, ¿viste? Es tipo cucaracha, no te voy a decir. Fuimos hasta la casa de Santiago. Y Santiago estaba en ese momento tapeando una habitación. Los que son jóvenes no van a saber qué quiere decir tapear, ¿viste? Poner palos así a pique en una habitación grande y ahí meterle barro con pasto en el medio. Claro, para hacer pared. Bueno, eso está pared, exactamente. Eso estaba haciendo Santiago en ese momento. Y le digo, ahí viene Coco, ¿quiere que toquemos con él? Decirle que sí, me dijo, de entrada, ¿vale? Y bueno, y yo tenía que seguir estudiando, porque yo estaba estudiando en realidad y quería seguir estudios superiores. Yo quería ser arquitecto, quería ser ingeniero, entonces no iba a estar con usted acá, claro. Y bueno, esta noche le espero, nosotros estamos regenteando una pista acá. Era el Odeón. Paseo Martínez y... Y Belezarfiel. Y Belezarfiel, sí. Cerca la casa este. Éramos cosas, entonces. Pero no estoy tapiando. No, se llamaba Fantasio, pero cuando papá arrendó eso, le puso el Odeón. Odeón, claro. Claro. Pista, Odeón. Porque grabar sello de hombre. Claro, y estaba él y los dos matrimonios, Antonio Ní, su pareja, y Zunilda. Y su pareja. Las dos parejas manejaban esa pista, tío. Y bueno, fuimos ahí, yo con mi bicicleta, en el portaequipaje de mi mujer, y mi guitarra acá adelante. Antonio, igual, te puedo ir al fin del mundo. Y Santiago con su mujer en el cuadro, ¿viste? Porque tenía cuenta que estaba ahí, su guitarra la veía. Y fui. Llegamos al baile y estaban las mesas todo. Y estaba tocando el hermano de Cocomarola, él tenía una orquesta. Ceperino. Sí, la Swing American orquesta, ya. Sí, una orquesta, ¿cómo le decían? Característica, le decían ellos. Y tocaban paso doble y todo eso, acordeón a piano, ¿viste? Y estaban tocando ellos. Llegamos nosotros, nos instalamos en una mesa y pedimos un vinito y ahí estábamos los cuatro, ¿viste? Hasta que terminaron la actuación ellos y nos fuimos hasta el escenario, llevamos nuestra guitarra y afinamos y qué sé yo. Y comenzamos porque nosotros conocíamos al dedillo, el repertorio de la Lucero Cocomarola era nuestra, también era nuestro repertorio. Y bueno, así que no nos costó nada y yo ya era medio locutorcito, ¿viste? Empecé a anunciar ya Cocomarola con el dúo Verón Palacio, qué sé yo. Y bueno, y actuamos todos y después me dice Coco, yo te iba a copiar lo que tenés que decir cuando actuamos por ahí, me dice. Y me copió en un cuaderno, un papel de cuaderno y me ponía, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí se presenta el conjunto de tránsito Cocomarola con fulano, fulano, fulano. Y que, pues, esperando que sea al agrado de todos ustedes, comenzamos con este tema. Ese era la entrada. La entrada que yo tenía que decir. Que inspiraste este sacrosanto amor, que luego lo arrojaste por la huella del dolor, sin pensar que así dejabas destrozado un corazón, sin pensar que así matabas la más preciada ilusión. Tu irreflexión nos arrojó por los senderos del azar y este dolor que llevo yo me irá matando en mi ambular. Esta condena sufriré, mas siempre te he de recordar, porque las horas que pasé jamás las he de olvidar. El
ser que nos separa, nuestras vidas marchitó, y el anhelo y los sueños esfumaron su dolor. Nada queda en nuestras almas, el destino separó, solo ansió plena calma, la vida en desesperación. Tu reflexión nos arrojó por los senderos del azar, y ese dolor que llevo yo me irá matando en mi ambular. Esta condena sufriré, mas siempre te he de recordar, porque las horas que pasé jamás las he de olvidar. ¡Bueno! Tenemos ahí.
Este tipo era de otro planeta. Fue siempre un tipo que le gustaba cambiar, le gustaba ir innovando algo en el chamamé. Y con una magia que lo que encontraba y ponía aplicada era lindo. De nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por esa cara he venido y triste, muy triste estoy. ¿A mí que enderezará un día este cantor? Te ha dicho llena de amor, Chenda y Cuaja y Angaité, si existe en tu pensamiento aquel mismo sentimiento, Terecoba, Chereque, Aninde, Pochi, Aca, Chendibey, Desengaño y Te, Mante, Areco, Che, Acatabé, Angare, Cuaja y Tereque, Guña, Cheupe, Chaico. Ni que enderezará que un día a este cantor le has dicho llena de amor, derenda ay, senda y guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, eres coachere, al indeposir, al achendire, que se engaño y te mante algo, se acatabu, anda y guajandere, que cuñaste un pechaico.